Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de nuestro perfil, que bueno, nos encuentra aquí con Andrea para invitarlos a realizar un recorrido súper interesante que hemos tenido la oportunidad de hacer por un evento de la región centrado en la localidad de Alicia. Bueno, Andrea, te voy a permitir que vos también saludes y que nos digas de qué se trata este recorrido que vamos a hacer hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Mientras nadie me tiene, te agradezco que me tengas el micrófono porque acá tenemos todo lo que vamos a ir preparando en el celular. Bueno, ¿qué decirles? Decirles que fuimos invitados especialmente por el intendente José Gualdoni, a quien le mandamos un saludo, a él y a todo el equipo. Bueno, trabajaron muchísimo y nos dieron una fiesta grande. Alicia está de fiesta y la compartió con una región ampliada, ampliadísima. Y allí estuvimos nosotros, fuimos en la jornada del día sábado. Bueno, vamos a empezar con este recorrido. Llegamos, saludamos a mucha gente amiga, muchas gracias a la gente por el afecto también que nos demostró, gente que nos sigue y muchos nos ven a través de esa visión. Vimos gente también de la región y gente que sigue a nuestros diarios digitales. Bueno, y allí fuimos a la carpa, viste que nos metimos en una carpa llena de stands y el primer stand, el número uno, nos llevó a este bar que, ¿cómo se llama, Analía? El bar se llama Bebete O, pero es porque Bebete Otra, ¿no? Sí. Tiene una historia muy linda. Uno de los integrantes de esta sociedad, dos amigos son, acá los tengo los chicos, a Facundo y a Luciano. Uno de los integrantes no solo, bueno, tiene el bar, estaba allí trabajando junto a Luciano y junto a la familia, sino que está muy contento porque ha salido campeón con Unión. Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Unión de Alicia. Y bueno, vamos a compartir esta primera nota, ¿te parece? Me parece bárbaro. Así empieza nuestro recorrido por la Expo Delicias con los chicos en el stand número uno, BBTO. Como otra vez, más tarde. Hoy el domingo no había para mañana juego. Mi hermano y la mujer salvaje. Hablando por teléfono, vamos a seguir entonces nosotros y le vamos a preguntar porque se le está 22 este es el 20. No, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Perfecto, están todos en distintas variedades, ¿eh? Así que ya saben que tienen muy bien. Nosotros les deseamos suerte, chicos, y seguimos disfrutando porque acá nos encontramos con Sony Sid y le vamos a decir ¿por dónde anda? ¿Qué más gente? Ya lo vamos a tener en un ratito. ¿La gente de Rosario bien? Bueno, ¿qué podemos adquirir aquí en este lugar? Y estamos aquí en la Expo Delicias y en la Expo Delicias tenemos un emprendimiento de dos amigos, de Luciano Facundo y Chipi, que se llama Luciano pero le dicen Chipi, ¿no? Claro, así es. Bueno, ¿cómo es esto que se han unido, a ver, jóvenes barliceños, con este emprendimiento? Bueno, esto surgió en pandemia, de estando en un bar, éramos seis en un principio, después por tema de trabajo algunos chicos se abrieron.
Hoy quedamos con Luciano, con Chipi, pero bueno, dijimos, fue más de lo que esperábamos, porque abrimos un bar como para decir, hacemos algo en pandemia, porque como estaban todos los lugares reducidos, había mucha gente que quedaba afuera y hicimos, queríamos hacer un bien al pueblo, por así decirlo, porque los jóvenes somos muchos los que salimos acá. Y como nosotros y otras personas más que van afuera, dijimos, vamos a probar. Y como probamos, abrimos un bar, nos fue muy bien, por así decirlo, o sea, bien, en el sentido que pudimos traer bailes, trajimos los hijos de los Palmera, Facu Gutiérrez, que esta noche toca acá, Fede Herrera. Ah, lo hacen con espectáculo. Sí, sí. Trajimos La Fiesta, Vale Holguín, o sea, trajimos varios espectáculos y hoy en día estamos apoyando lo que es la Fiesta del Pueblo. Qué lindo, chicos. Bebete Otra se llama. Bebete ¿no? Otra. Bebete Así otra. Es. Y bueno, ¿cómo es? No conozco el bar. ¿Cómo es el estilo? A ver, ¿cómo lo idearon? Bueno, un ambiente tranquilo, ¿viste? Para gente adulta, gente joven. Eso es lo bueno, que siempre, ¿viste? La gente, la mayoría te acompaña. Eso es lo positivo. Así que bueno, por suerte, siempre tuvimos nuestros clientes fijos. Que siempre nos dieron una mano, nos apoyaron y bueno, y familiares siempre estuvieron ahí. Muy bien, hablando de familiares, veo la mamá, ¿no? ¿Es tu mamá? Tío, bueno, ahí como ves están mis viejos y ahí tenemos el hermano de Luciano, de Chipi. Ah, comprando, bueno. Estamos todos. Queda todo acá. Es familiar el emprendimiento. Sí, muy familiar. Bueno, qué lindo lo que nos contaban los chicos de BBTO. Y de aquí nos vamos a otro stand también súper convocante que había en la Expo Delicias, que es el stand de las frutillas de Coronda. Bueno, lo llamamos así porque así es como la gente buscaba. ¿Dónde está el stand de las frutillas? Porque ahí prepararon unos licuados espectaculares. Muy bueno, buenísimo. Te vendían las frutillas. Aquí en Ariel estuvo comprando frutillas. Nos regalaron. Bueno, los chicos de BBTO le agradecemos también. Estuvimos degustando esta cerveza Golden de San Jorge que los chicos traen exquisita. Y fuimos al stand de la frutilla y nos regalaron un licuado también exquisito. Muchas, muchas gracias. Y bueno, y conocimos un poco de la historia de estos productores de frutilla que tienen una hectárea que no les alcanza con lo que producen, que compran, comercializan, llegan siempre a Alicia y dice, y siempre nos va muy, pero muy bien. ¿Te parece? Vamos a la nota, si te parece, no sé. Me parece bárbaro que escuchemos a estos productores de Coronda y me sumo a tu agradecimiento a todas las invitaciones. Nos fuimos con la cerveza a degustar frutillas. Allá vamos. Estamos en el stand de la frutilla, porque va a quedar así esto, el stand de las frutillas que vienen directamente de Coronda, Santa Fe. Santa Fe, sí. ¡Qué rico! ¿Señor, usted de Coronda? Sí, sí, sí. Bueno, dígame su nombre. Estela Maris Galloso de Cerrudo. Muy bien, Estela Maris Galloso de Cerrudo. Me dice que usted tiene una hectárea que siembran así, sí. Tienen, cosechan sí, frutillas. Sí. Bueno. Sí, sí. Y bueno, cuando nos falta, compramos. Por ejemplo, ahora pensábamos mañana de ir a buscar, pero ya estamos cansados y hemos vendido todo el día. Porque vendieron todo. ¿Cuántos trajeron? 250 kilos. ¿Ya vendieron? Nos quedan 30 kilos, 20. Consumidores acá, ¿eh? Siempre. Hace 6 años que venimos a Alicia y siempre vendimos así. El stand dice que el que más venden es el de la frutilla. ¡Apa! El stand acá de la frutilla. Bueno, ¿y qué las venden? ¿Las venden así? Y bueno, la bandejita de 1,300 kilos, 700 pesos. Y después los licuados, 200. Y la mermelada casera, 500. Okay. ¿La mermelada quién la hace? Mi cuñada. ¿Allá la señora? Ella la hace, casera. Oh, mermelada casera, Lalia, qué rico. Bueno, yo estuve la oportunidad, pero la vi en el sur. La planta de frutilla es así como rastrera, ¿no? Sí, tenés que ir en cuatro patas juntarla. Sí. ¿Y la cosecha es una vez al año? ¿Cómo son estas plantitas? Bueno, mira, la cosecha dura 4 o 5 meses, porque empiezan a sacar en agosto, septiembre, son las primeras. Por eso está por ahí es tan cara. Pero después dura hasta diciembre. Después ya cuando hace mucho calor la va a la fábrica. Porque se madura muy rápido. Se madura muy rápido. Sí, sí. O sea que la planta ha dado 4 meses. Sí, 4 o 5, sí. 4 o 5 meses este fruto. Pero mira vos qué interesante, qué lindo, qué rico, qué tamaño que tiene. Sí, sí, muy grande. ¿Tiene algún nombre esta frutilla? ¿Usted que conoce bueno, de frutilla? Bueno, la chiquita es la Corondina. Y esta será la, no sé qué marque, qué frutilla es. La Camino Real. La Camino Real.
A ver, levante una usted, ¿cuál es? Esta, ese es Camino Real. Camino Real. Y la Corondina, la chiquitita, pero no, ya no. ¿No trajeron ustedes? No. Esa no trajeron. Y no, porque la gente compra por la vista. Viste que la gente compra por la vista. ¿Le gusta así como la más grande? Claro. ¿El gusto son iguales o no? Sí. El gusto es igual, igual. Capaz que la otra tiene más aroma. Pero la otra es como más concentradita. Claro, sí. Bueno, esto es una cosa, está difícil hacer la nota porque tiene un aroma acá, frutilla. Pero bueno, realmente, bueno, hay gente que está esperando a comprar, así que les damos lugar. Dale. Bueno, ¿qué les parece la exposición este año? Es hermosa, hermosa. Siempre, nosotros la vez que hemos venido, es una locura la gente. Ustedes, allá donde viven ustedes, en Coronda, hacen todo, están todo el año destinados a los frutillas. Y sí, porque está la plantación, después viene el limpiar la tierra y todo. Prácticamente sí, vivimos de esto. ¿Hay que cuidarla mucho? ¿Es difícil? Sí, es del invierno, tenés que taparla, en verano le sacan el nylon. Sí, es muy caro la plantación, está muy cara. Bueno. Dio una vueltita, vio que acá en vez de venir frutillas vienen quesos acá. Sí, yo di una vuelta en el stand. Y algún choricito, algún salamito. Sí. Hay otro tipo de cosecha acá en la zona nuestra. Sí, incluso con Tomasetti vamos a Oliva, o allá de la otra que está en Laguna Larga. ¿También? También vamos, sí. ¿Van a la expo? Sí. Qué bien, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, señora. No, gracias a ustedes. Bueno, así estábamos realizando visitas a los distintos stands, saludando a gente amiga, viendo toda esta energía hermosa que tenía la Expo Delicias y compartiendo esta gran fiesta organizada por la Municipalidad de Alicia. Ahora nos vamos a una pausa y tenemos más de este recorrido. El domingo 30 de octubre es la segunda edición de la Maratón de Córdoba. Vas a correr por un circuito maravilloso, totalmente engalanado de arte urbano, y vas a poder ver las costas del río totalmente recuperadas, nuestros espacios verdes puestos en esplendor para recibirte a vos y a toda tu familia. Vas a poder disfrutar de nuestro circuito turístico, de nuestra cultura, de los espacios gastronómicos. La inscripción es totalmente gratuita, para que nada te detenga, a vos y a toda tu familia o a todos tus amigos, para que puedas vivir a Córdoba en pleno. Anotate, disfrutá del deporte, disfrutá de la vida, disfrutá de Córdoba, que está cada día mejor. Se vienen las fiestas patronales 2022 de La Playosa. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre en el predio del Centro Cívico. Espectacular grilla artística con la participación de Bien Argentino, uno de los shows más aplaudidos de Latinoamérica. También serán protagonistas bandas y solistas de los más diversos géneros, shows infantiles, espectáculos de los talleres municipales y mucho, mucho más. Además, habrá patio de comidas, juegos infantiles, áreas de artesanos y gran cantidad de sorpresas. Todo a beneficio de instituciones locales. Los y las esperamos. Organiza Municipalidad de La Playosa. Crece con vos. En Ezeiza, y desde acá nace la ilusión de la selección argentina, que en dos meses va a estar en Qatar para jugar el Mundial de Qatar 2022, y vos lo vas a vivir conmigo, Federico Conicer, periodista deportivo especializado en la selección argentina, para el grupo Vive de Córdoba, desde las varillas para el mundo. En esta puerta saldrá el micro que en dos meses partirá en avión rumbo a Qatar, y yo desde el 18 de noviembre, el 1 de diciembre, voy a estar con ustedes informando todo lo que pase desde Qatar y para el mundo. Abrazo grande, nos vemos.
Obras viales en marcha. En el departamento Río Segundo, estamos completando la pavimentación del tramo que une las localidades de Calchín Oeste y Carrilobo. Una obra ejecutada a través del Consorcio Caminero Único, conformado por el Estado Provincial y las entidades representativas del campo. Nuestros caminos conectan la producción y el empleo cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿Querés cambiar tu futuro? ¿Querés conseguir ese trabajo que tanto deseas o hacer realidad tu propio emprendimiento? Informatic Training Center con el aval de la Universidad de la Marina Mercante te ayudan a lograrlo. Aprende desde cero. Administración de pymes, diagnóstico y mantenimiento de PC, diseño gráfico publicitario, diseño técnico industrial, secretariado ejecutivo y ahora también robótica y marketing digital. Unite y forma parte de nuestra comunidad de más de 60.000 alumnos. Para más información, ingresa a www.itcarg.com o búscanos en Facebook o Instagram como ITCARG. Reserva tu lugar. Son vacantes limitadas. Informatic Training Center. Creando habilidades para tu futuro. ¿Tenés tambo, feedlot, granja porcina o avícola? Somos Agroservicios San Francisco Sociedad Anónima. Producimos expeller de soja con la mejor relación precio-calidad. Vos bien sabés que lo barato muchas veces sale caro. Nuestro expeller de soja de alto contenido proteico está libre de residuos químicos. No contiene agregados de tierra, afrechillo de trigo, cáscara ni ningún otro cuerpo extraño. Nuestra planta, ubicada en zona rural de Colonia San Bartolomé, está inscripta en RUCA, dependiente de la Secretaría de Agroindustria. Si además de consumir expeller, sos productor de soja, podés inscribirte como usuario de industria. Llámanos o escribinos al 3564-659468. Vendemos y facturamos directo de fábrica. Los helados más ricos, esos que te cambian el día, están en Yo. Yo Heladerías Pozo del Molle. Raúl Dobrik, 102, celular 11 68 61 75 77. Búscanos en Instagram en Yo Heladerías Pozo del Molle. Yo Heladerías Pozo del Molle de Daniela y Fabián Charras. Amplios horarios de atención, lunes a jueves de 11 a 23 horas, viernes, sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la mañana. Te esperamos en Yo Heladerías Pozo del Molle.
de mi madre parecen pájaros en el aire. El gran almacén y anexo Las 3B tiene grandes novedades. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Te esperamos con el regalo para mamá en Rivadavia 598, Pozo del Molle. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. El gran almacén y anexo Las 3B de Sandra Perret desean a todas las madres un muy feliz día. Teléfono 0353 4869 967. Celular 353 4094-192. El gran almacén y anexo Las 3B. Madre, me representa un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Sandra Perret y acá estamos en el nuevo espacio que armamos en el almacén. El nuevo nombre que lo denominamos es Las 3B, que quiere decir bueno, bonito, barato. Y bueno, es un espacio donde pueden encontrar dentro del gran almacén todo lo que es rubro, juguetería, regalería y bazar. Lo hemos hecho en el entrepiso del negocio, en la parte de arriba. Bueno, las chicas ya le van a mostrar las imágenes, ha quedado bastante lindo y surtido. Y en el sector bazar, que nos hemos enfocado mucho en eso, también vas a conseguir todo lo que es para tu casa, desde un tupper, un termo, una olla, un vaso, un plato, canastos para la ropa. Bueno, ya lo van a ver en las imágenes que les vamos a ir pasando. Los invitamos a todos a conocernos, y los esperamos como siempre. Las 3B va a estar abierto igual que el almacén, de 8 de la mañana a 23 horas, ahora en horario de invierno. Así que bueno, los esperamos a todos que nos vengan a visitar, un nuevo espacio en Pozo del Molle. Y bueno, el gran almacén se sigue extendiendo. Muchísimas gracias a todos y los esperamos que nos vengan a visitar y a conocernos. Son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia, y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días,
ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. Pinar Tenis Club Las Varillas, complejo multideportivo con 4 canchas de tenis. Escuela de tenis, iniciación, jóvenes y adultos, tenis de alta competencia. Pinar Tenis Club Las Varillas sumó una cancha de blindex de alta tecnología enclavado en un paisaje de pinos y rural. Sumate a la experiencia Pinar. Turnos al teléfono 3533-415415. Los Orígenes y Sanavirones en Las Varillas. Construcciones Romano. Artículos para la construcción, revestimientos, aberturas o black, alta línea en grifería, amoblamientos para baños, toda la línea de pisos Blangino, distribuidor directo de Palmar y Corblock, accesorios y caños para instalaciones de agua y gas. En Construcciones Romano te preparan el color de pintura adecuado para tu ambiente. Además, informa que está adherido a la Cámara Ferretera de la provincia para la presentación de presupuestos para créditos del Banco Provincia. Construcciones Romano. Todo, todo para la construcción. La Rioja 260 de Las Varillas. En el año 2004 surge el grupo de Medios Vive. Nuestro primer producto en medios fue el programa televisivo Nuestro Perfil. Rápidamente fuimos sumando audiencia y canales. Comenzamos en el canal cooperativo de Pozo del Molle, llegamos al canal Esevisión, después al STV2, el canal cooperativo de Las Varillas. Y de allí seguimos creciendo, sumando notas, coberturas y sobre todo la enorme experiencia de acompañar a nuestra gente desde la comunicación. Gracias a todos los que nos siguen en nuestro perfil y a todos los que se suman también al canal de YouTube Vive Nuestro Perfil TV. Todos invitados. Nuestro perfil con la conducción de María Andrea Bertanoglio y de Analia Calfulaz. El grupo de Medios Vive creó en el año 2007 a los primeros portales digitales de la región. Así aparece lasvarillasvive.com.ar, pozodelmollevive.com.ar y aliciavive.com.ar. Videos, fotos, redacción de noticias y un trabajo de mucha actualidad nos posicionaron entre los primeros para la búsqueda de noticias. Sumamos con el tiempo más portales, La Playosa Vive, Las Piur Vive y Villa María Vive todo.com.ar. Y en la actualidad confluimos en un gran portal multimedia, www.radiovive.com.ar. Seguinos en el grupo Vive, junto a nuestras redes en Instagram y en Facebook. Nos podés encontrar como Vive Medios. Georgia,
El grupo de Medios Vive se incorporó en el año 2018 en el mundo de la radio. Así nace la FM Vive 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle. Música, noticias, entrevistas y sobre todo la mirada responsable y dinámica de un grupo de medios. Del grupo de medios Vive. Podés escucharnos por nuestra aplicación o también a través del streaming, que lo encontrás en radiovive.com.ar. Escuchá la FM Vive. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living. De Córdoba, el presidente de la agencia Córdoba Cultura, Raúl Sancica, presentó la séptima edición de Pulso Urbano, un encuentro con la danza contemporánea en paisajes urbanos. Este festival se realizará del 27 al 29 de septiembre en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Altagracia, y propone una variada programación con intervenciones urbanas de distintos tipos de danzas, realizadas al aire libre y con entrada gratuita. Apoyamos todas las expresiones artísticas en beneficio de los cordobeses. Agencia Córdoba Cultura, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. El Gobierno de Córdoba continúa trabajando para brindar soluciones viales a los vecinos de Marco Juárez. Se está repavimentando el arco sureste de la circunvalación de Marco Juárez y se está avanzando en la pavimentación de calle de Anfunes, que brinda acceso a la Escuela Proa. Además, está previsto el inicio de la obra de repavimentación de la Ruta 12, un tramo de 14 kilómetros de extensión que va desde la Avenida de Circunvalación hacia el sur. Una inversión de 800 millones de pesos que beneficia a toda la zona, generando caminos seguros para todo tipo de transporte. La provincia invierte para que Marco Juárez siga creciendo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Round, upside down. Boy, you
Polo educativo sin distancia. Asociación Mutual SM Las Piur te invita a conocer su amplio catálogo de cursos y carreras de pregrado, grado y posgrado. Las diferentes especialidades son Administración, Actividad Física y Salud, Tecnología e Informática, Artes y Diseño, Derecho Penal y mucho más. Estudia en las universidades de educación a distancia más prestigiosas del país por medio de nuestra entidad. Solicita más información al teléfono 3533 405520 o escribinos por Facebook a Asociación Mutual SM. Mineral Rocío Natural, un producto de calidad que aporta los minerales que el organismo necesita con bajo contenido de sodio y sales disueltas. Incorporamos nuevos equipos para el doble tratamiento de limpieza, control microbiológico y desmineralización controlada. Rocío Natural, una marca registrada para toda la región. Y seguimos en este recorrido por la Expo Delicias, en esta gran fiesta de la localidad de Alicia, con 70 stands. Bueno, realmente, como vos decías hace un ratito, esa energía que se palpitaba allí, era el disfrute a pleno, la gente con ganas de compartir, y también gente con ganas de comprar, ¿no? Estaba allí toda la posibilidad, todo expuesto en esta Expo Delicias. Y bueno, y allí también estaba gente de Las Varillas, la gente de Cracker, Andrea. La gente de Cracker, con todas las exquisiteces. La vimos a Susana Mancilla, que justo estaba cumpliendo años. La saludamos a Susana, feliz cumpleaños, también le dijimos. Y estaba con su hija, con Mariela Mancilla. Era un estanque realmente. Ay, bueno, muchísima gente se acercaba y vendieron muy bien, nos dijo Susana. Y muy bueno, dice, la primera vez que estaban en un stand, estuvieron compartiendo desde Las Varillas con la gente de Alicia, en esta unión que están haciendo los centros comerciales, en este caso el centro comercial de Las Varillas, que está trabajando con el área de emprendimientos, de desarrollo de la municipalidad de Alicia. Bueno, algo muy bueno, todo muy lindo. Vamos con la nota realizada a Susana y a Mariela. Bueno, en esta fiesta de las delicias, aquí en Expo Delicias, en Alicia, justamente, estamos en un lugar donde hay muchas cosas deliciosas, podemos decir. Susana García, Mariela Mancilla. La verdad que uno pasa por acá y ve todas cosas ricas. Susana, me decías que recién, sí, que esto es tu primera expo. La primera vez, y agradecemos a Alicia que nos reciba. Y estuvo muy lindo, la verdad, mucha gente, y se ha vendido, así que nos encanta, realmente. Y trajimos algo de chocolatería, chocolates, alfajores, los copitos de chocolate que se venden muy bien,
y los tradicionales pan dulces especiales de cracker, budines integrales y con frutas, y también tenemos el pan de Cristo, que es un pan dulce especial con frutos secos. Rico. Es muy rico. Es un tradicional ya en cracker. Es un tradicional, entonces, el pan de Cristo, y tenés otra variedad de pan dulce. Especial y pan dulce en plancha que se vende por kilo, en porciones. Pan que también dulce. Tiene frutas, pasas y nueces, ¿no? Ah, tiene todo. Sí, completito. ¿Y el otro pan dulce? El especial es el de kilo, que tiene un kilo con el higo entero, frutas, nueces, almendras. Ese es el que viene en la caja preparadita. Y bueno, se vende muy bien. Bueno, la verdad que son todas delicias. Hablaban de las donas también, ¿no? Que fueron furor. No quedó nada, así que hay que reemplazar donas para mañana. Los chicos enloquecidos con las donas. Es algo que les gusta y bueno, lo hacemos ahí ya todos los días. Por suerte. Lo tenemos en el local. Y lo tienen en el local y hoy aquí en la expo. Sí, hoy aquí. Bueno, entonces, chocolatería, ustedes tienen variedad en cracker. Trabajamos con chocolates de la estancia La Finca de San Francisco y algo de elaboración propia. Pero bueno, la mayoría la traemos de ahí. Así que se vende muy bien el chocolate porque en realidad en la zona no hay tanta gente que venda chocolate, ¿viste? Y para regalos y esas cosas se vende muy bien. Cuando vos decís elaboración propia en chocolate y lo demás, ¿quién está aquí detrás de las recetas estas tan ricas? No, somos un grupo de gente que trabaja, mi esposo, yo, tenemos una pastelera que nos ayuda también con todo lo que es dulces, tortas, se llama Yamila, y bueno, las chicas que venden los productos, porque no solo en la elaboración, sino también tenés que tener gente que ofrezca y que venda bien el producto. Pero vos también estás en la elaboración. Sí. Todo lo que es dulce, repostería, me gusta y lo hago. Es muy rico, Susana. Lo hago y se vende. Bueno, sí, la verdad que sí. Por suerte no estás sola, te acompaña Mariela, que hablábamos recién también, licenciada en nutrición. Claro, pero bueno, hoy en otro rol, ella controla. Tal cual. Bueno, ahí me toca ahora acompañar, como siempre. Y bueno, ahora estoy acá, no como licenciada en nutrición, sino como, bueno... Vendedora. Vendedora, en el otro rol. En el otro rol. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta expo, Mariela? La verdad que me encantó. Y es algo diferente y veo que, bueno, también vinieron mis hermanos, estamos todos acá apoyando, porque es su cumpleaños justo. También, entonces, bueno, también, estamos haciéndole el aguante. Lo tenemos que decir. ¡Feliz cumpleaños, Susana! Gracias. Me siento muy acompañada y contenta. La verdad que está lindo el lugar. Así que has venido también con tus otros hijos. Sí. Ellos se han ido ahora a descansar un poco y nos quedamos nosotras. Y después, más tardecito, ya viene toda la familia. ¿Cómo festejamos? Festejamos acá, sí. Nos quedamos y nos seguimos al show. O sea, la fiesta de la Expo Delicias. No, así continúa con show, excelentes músicos y Cacho Buenaventura, que bueno, ya estamos preparados para salir ya. Susana, un cumpleaños distinto. Un cumpleaños diferente, sí. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Por qué es el cumpleaños? No, vamos y festejamos allá. Después festejaremos de nuevo. Por supuesto. Y aparte, que no falten los festejos. Que no falten los festejos y que no falten las cosas ricas en los festejos. Bueno, gracias. Agradecemos a la Municipalidad de Alicia por habernos invitado y realmente es un placer estar visitando a otro lugar, a otra región, que algunos nos conocían, pero bueno, hay gente nueva siempre. Así bueno, que un gusto, gracias por entrevistarnos. Bueno, así que aquí Cracker presente en la Expo Delicias con estos productos que estamos viendo, que son solamente una muestra de todo lo que hacen en la panadería de Las Varillas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, y siguiendo con este recorrido, pasamos por diferentes stands, ¿no? Allí también agradecemos a Néctar Varillense, que nos obsequió una miel exquisita, muy... Exquisita, yo ya la probé. Yo también, muy rica. Muy buena, pero te viene muy bien para la garganta, ¿viste? Un tecito con miel. Muchas gracias a Patricia. Realmente, gracias a Patricia que nos obsequió esta miel, bueno, y a todos los que allí nos invitaban. Había unos jamones deliciosos también. Pasamos fugazmente por muchos stands por la cuestión del tiempo, ¿no? Pero había mucho para recorrer. Y donde paramos, no sé por qué será, allí paramos, estaban los vinos más ricos de Bodegas Rústico, estaba José Lanfranchi, estaba el enólogo a quien André había tenido la oportunidad de entrevistar desde Mendoza, bueno, presente en un evento que tuvo lugar en Las Varillas. Y luego
el enólogo se trasladó a la Expo Delicias y allí también tuvo oportunidad de dialogar con Andrea. Bueno, hubo allí degustación también, ¿no? Vamos a aclarar que se probaron vinos y otros productos muy ricos. Bueno, justamente era el objetivo, ¿no? Que la gente pasara y que probara los vinos que se fabrican en Mendoza, pero de un varillense, que es José Lanfranchi. Tienen una pata varillense, los vinos rústicos, bueno, un Bonarda, estuvimos ahí, hicimos una degustación a cargo con la orientación de este enólogo, joven enólogo de Mendoza, se llama Emiliano Sosa, un amigo nuestro a partir de todas estas notas que tenemos el gusto de hacer, y nos acompañó un hacedor, ¿no? Como es el profesor Oscar Ciraolo, que coordinó un poco todo también esta Expo Delicias con todos los contactos y con toda esta gente que él va conociendo y los productores. Y bueno, todo esto se vivió. Vamos a compartir con ustedes porque estuvimos degustando vino Bonarda, un vino rosado, que todo esto es de vinos rústicos, muy, muy rico también todo. Y también se degustó un vino que se hace, una bebida, no es vino, es una bebida que se hace en la isla de Bali, Analia. ¿Qué te parece? Mira vos. Sí. Qué lejos y qué cerca al mismo tiempo. Y qué cerca, sí, todo asesorado por Emiliano. Y hay una bebida que es como un whisky que se hace en México también. Había que animarse a todo eso, te digo, porque las mezclas. Toda esta mezcla ahí en la nota, y bueno, nos salió muy bien y después anduvimos bien también, que es importante. Y seguimos haciendo notas. Conducían a Lía, por supuesto. Yo no degustaba. No, sí, Andrea degustaba, yo era conductor responsable, designado. Así es. En este caso. Aclaramos. Bueno, nos vamos con esta entrevista, nota, degustación. Todo junto. Así se los mostramos. Y nos encontramos con amigos, qué lindo acá tenerlos, con gente que estuvo anoche en el CECIP en una degustación, en una demostración del potencial que tiene Argentina y del potencial que tienen los emprendedores. Y acá estoy con un mendocino, el enólogo, Emiliano Sosa. Emiliano, te hice la nota por la radio y te veo, el gusto, realmente. No, para mí es el gusto, por favor. Gracias por hacerme la nota. Y no, para mí un honor conocer las varillas. Y acá el evento este, la verdad que es muy lindo, la verdad. ¿Has llevado a la región? ¿Ya estuviste en las varillas? ¿Estás en Alicia ahora? En Alicia, ahora me he olvidado el nombre, perdón. Pero sí, la verdad, hermoso lugar. La varilla me encantó. Así me habían contado un poco. Mi viejo ha venido, conocida acá. ¿Ah, sí? Sí, conocida porque él ganó hace muchos años un premio a nivel nacional con un vino artesanal. Nosotros tenemos, es muy chiquitito, de los 9 años, mi viejo, tenemos un emprendimiento de elaboración de vino en Mendoza, así que bueno, la pasión del vino viene de familia ya, de pura cepa, como decimos en Mendoza. De pura cepa, y acá lo tenemos José, que me lo has capturado, te digo que era de acá, productor de acá, y se me fue a ser el productor vitivinícola allá en Mendoza. Que José, que va a ser mendocino. ¡Apa! José dice que te va a ser mendocino. Y ya es mitad y mitad prácticamente. Estamos medio allá, medio acá. Lo que es cultura de alcohol, de allá y de acá. Pero después, vamos un poquito ganándonos el corazón mendocino. Bueno, y lo tenemos a Cacho, que tiene mucho que ver, porque es el que está promoviendo todo esto. Promovió lo de las varillas, promueve lo de Alicia y promueve este acercamiento, Cacho. Es apoyar a los emprendedores y sobre todo a las pymes, y una persona que apuesta al país en la industrialización y en los procesos de trabajo, hay que apoyarlo, y desde el CECIP lo apoyamos en todo momento. Por eso nació las degustaciones, las catas, que a pesar que a Emiliano no le gusta que nosotros digamos cata, pero es porque venimos a tomar vino nosotros, venimos a degustar ese vino, que son degustaciones que él nos lleva, y felicitarlo tanto a Emiliano como a José. José por atreverse a hacer esto, y Emiliano por la juventud que tiene y el empuje que le pone a su trabajo. Desde el CECIP nosotros lo apoyamos al 100%. Qué lindo, ¿viste? Muy bien. Bueno, acá ellos van a ser los que nos van a acompañar en la degustación. Hacemos así, porque si me toca degustar todo a mí, va a estar medio complicado, tengo que seguir haciendo las notas. No, sí, sí. Es así, ¿no es cierto? Sí, bien, sí, sí. Perfecto. Totalmente. Bueno. Vamos a terminar hablando arameo, me parece. Así son las degustaciones. Bueno, a ver, ¿con qué empezamos, enólogo? A ver, vamos a empezar primero con el vino de José. A ver, empezamos con el vino de José. ¿El Bonarda es? Bonarda. El Bonarda, ¿qué me decías? ¿A dónde tenemos Bonarda? A ver. No. Acá tenemos Bonarda.
Ahí tenemos el vino. Ahí está. ¿Me contás un poquito la historia? ¿Lo conoces a José? Ahí está. ¿Lo conoces a José? ¿Lo empezás a asesorar? Claro, a José lo conocí por Facebook, ¿cómo se llama? Porque yo justamente doy cursos a emprendedores chicos. Para elaboración, hay gente que quiere elaborar vinos caseros o vinos para consumo propio. Y hay gente, bueno, y a José empezó y me dijo, mira, damos un curso de elaboración de vino artesanal. Bueno, le digo, dale. Y después empezamos y lo empecé a asesorar, lo empecé a guiar. Entonces ahí empecé a hacer una guía técnica. Y bueno, como hago con mucha gente, que yo siempre digo, al emprendedor chico, mucha gente que... O sea, cree que un ingeniero o un pequeño emprendimiento no lo asesoro porque es pequeño. No, al emprendedor chico hay que apoyarlo y es la única manera. O sea, yo creo que tengo esa idea porque vengo desde muy chico con eso, con esa enseñanza. Y bueno, nada, la verdad que incluso colaboro con INTA allá en Junín, Mendoza. Con emprendedores damos charlas con un colega que se llama Roberto Castro Sobalino. Y bueno, y la verdad apoyamos a estos emprendedores. Este año dimos una charla de jugo de uva, que la verdad fue muy linda. Y bueno, y con José, bueno, este año hemos elaborado un excelente Bonarda, que es el que tenemos acá. Este es el Bonarda, sí, estrella hasta ahora de... Estrella de ahora. Y va justamente la idea es que... Bueno, la idea es que este vino justamente fue elaborado... ¿Qué aroma, no? ¿Qué aroma eso? ¿Qué aroma? Muy suave, muy sutil. Aroma a ciruela fresca. Sí, la verdad, bueno. Y muy rico, qué aroma que tiene. Tenemos un chenin también, blanco. Sí, un chenin blanco, que la verdad que fue... El Bonarda es el que, José, vos querés hacerlo competir, ¿no? Al Bonarda. Al Bonarda lo querés hacer competir. Sí. La idea es que es ir a competir en Mendoza con este vino. Tenemos lida, todavía no sabemos si tenemos cupo en la Valle. Tenemos que mandar las muestras y todo, pero es la idea competir con este vino y el rosado. Muy bien. Sí. Muy contento vos, ¿cómo ha logrado el vino? No, los logros de José ha sido muy importante, un crecimiento totalmente exponencial. Siempre digo que esto es una curva. La curva es un crecimiento chico al principio y es exponencial. Y después, no, nunca tiene que haber una fase estacional, siempre tiene que haber crecimientos. No, porque la fase estacionaria no tiene, porque después viene te vas para abajo, claro, justamente. Entonces tiene que ir siempre para arriba, escalonado. Entonces el escalonado y siempre paso firme, como le digo a José. Paso pie de plomo y yo le digo, el crecimiento tuyo depende de mí, porque van a hablar mal de mí, si no. Es así. Está bien, no, sos un equipo. Bien, ahí están los muchachos. Ahí están trabajar los muchachos en equipo. Tomando un poquito, acá lo tengo a Cacho. Pero Cacho ya se ha sumado a degustar otra cosita, porque me decías que, claro, la propuesta es más amplia, ¿no? Claro, la propuesta es más amplia. La idea, yo asesoro a gente de afuera. A mí me han hecho, incluso me conocen en Mendoza, mi sobrenombre me dicen el alquimista del sabor. Claro, ¿y por qué? Porque me especializo, uno de los pocos jóvenes mendocinos, enólogo, que se especializa en la parte de elaboración de vermú, de fernet, que es una bebida que no la trajimos, que fue como un golpe bajo a Córdoba, pero la verdad que, bueno, la otra es todo lo que trae fernet acá a Córdoba. Sí, la próxima que venga, no, que la próxima... Trae fernet a Córdoba. Sí, la próxima traemos. Y esa... Hay que ser valiente. Hay que ser, bueno, no importa, pero los riesgos, yo soy arriesgado. Ahora hay una nueva bebida que has traído, que es un asesoramiento que vos haces a la isla de Bali. La isla de Bali queda justamente con un colega que se llama Pablo González, que es un excelente enólogo, hace 12 años que vive allá. Él trabajó muchos años en bodega importante de Mendoza y bueno, y decidió invertir allá. Y bueno, estamos a elaborando vermut y estamos a elaborando ahora una bebida que se llama Bitter Gin, que se llama Bulle Bandier. Y estamos también elaborando. ¿Cuál es? ¿Con la tarjeta? Este. Este, el que tenemos en esta. Bueno. ¿Qué tiene esa bebida? ¿Cómo es? Tiene una base de un bitter rojo, como un estilo justamente del italiano que uno conoce, justamente. Y le tiene hierbas, botánicos, cortezas, especias. Y la mayoría de lo que tiene un bitter es cáscaras de cítricos. ¿Qué te ha parecido
la degustación de anoche, José, y la expo de ahora. No, la verdad, muy lindo en el CECI. Agradecerle también, a, como dijo Emi, a todos los chicos, a Sergio, a Cacho, nos dieron el espacio y la posibilidad de poder estar ahí. No, y salió muy lindo, muy prolijo, se habló de mucho, fue un algo más íntimo, con mucha gente, y la verdad creo que la gente la pasó muy bien. Y hoy en la expo, la verdad que también agradecido por darnos el lugar, hay muchos stand, hay varios de vino, varios de bebidas, y está bueno compartir porque conoces gente, te empezás a ser conocido, y la verdad muy lindo, muy organizado todo. Muy, muy bien. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un brindis. No sé, tenemos algunas copitas más. Ahí tenemos. Vamos a brindar. Nos hemos olvidado las copitas, pero bueno, ahora te vamos a servir. Ahí tenemos uno. Este es mío. Cada uno. El vino Bonarda de José. El rosado. ¿Este rosado me dan a mí? Esta es la reina de la... Este es la reina... Esto, de lo más. De la noche. Ah, esta es la reina de la noche, Analia, mirá. Es que yo siempre digo, ¿por qué? Porque esto es para el verano. Totalmente para el verano. ¿Viste cómo está hoy, eh? Ahí está para el verano, a ver, rosa. Está espectacular. Hoy estaba para... Ahí está para este. Rosa, ¿es el rosado de acá de José? ¿Está? Sí, este es rosado de José. Hemos rosado. Hecho un tinto blanco, naranjo y rosado. Hemos hecho 4 tipos de vino. O sea... En poco tiempo, ¿eh? Hemos logrado algo muy interesante. Así que bueno. ¿Ustedes con qué brindan, muchachos? ¿Por qué te pusiste? Yo whisky. Ay, no, también. Nos vamos con el rosado. Bueno, a la salud de la gente. Vos porque sos de... Un tipo duro. Un tipo duro. Soy de macho. Ahí vamos. Ya, sí. Saludos a todos. Vamos a ver quién se lleva el mate. ¿Sacamos el numerito? Bueno, así estamos haciendo este recorrido por la Expo Delicias. Agradecer allí en Bodegas Rústico la atención de siempre. Y bueno, nos encanta hacer este tipo de nota. Nos vamos a ir ahora a una pausa, pero ya volvemos con más recorrido por Expo Delicias en la localidad de Alicia. Hoy entregamos una nueva vivienda, la número 70 de nuestra gestión correspondiente al Plan Centenario. La verdad, estamos muy contentos. Seguimos trabajando para satisfacer la demanda habitacional de los vecinos de Alicia. Municipalidad de Alicia, sigamos avanzando. Artesanías 9 de julio. Toda la vestimenta para el hombre de campo. En 9 de julio 90 de la ciudad de Las Varillas. Adentrito y las cacharmayas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. Su violín hechizo, tosco y sonador, corazón de algarrobo y un viejo visto. Samba y chacarera pide el bailarín al Todo en Artesanías 9 de Julio, en 9 de Julio 90 de la ciudad de Las Varillas. Canta una chicharra en el algarrobal, vibra la pachamama para el carnaval. CPS Las Varillas presenta para Las Varillas y toda la región la completa línea de máquinas y herramientas para jardinería Petri. Con repuestos y servicios técnicos asegurados, totalmente financiados hasta en